Pasar helado ahora. Sí, está helado. Hello, can you hear me? Yes, teacher. Yes. Hello. Hi, hello guys. I am sorry for the inconvenience. Right now, the app was not working fine. My apologies. But we're going to start working here. Let's start with the attendance, okay? Ana Mercedes Amaya Corado. Thanks. Andrea Laureana Vázquez Martínez. Present. Carlos Mario Avendaño. Carlos Mario. Ok. Carlos René Rivas López. Carlos René. Carmen René Calderón de Vázquez. Carmen René. Present. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Edel Gonzalo Chacón Alvarado. Present. Elsa Merino de Villeda. Present. Francisco Nehemías Godínez Urquía. Helen Dionel Ibarraza de Jerez. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Present. Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Marlon Balmoris Dueñas Rodríguez. Marlon. Maurestela Orantes Fernández. Nelson Domínguez Díaz Salas. Present. Oscar Mauricio Montenegro. Present, teacher.
Okay. Reina Margarita Martínez de Castillo. Present, teacher. Okay, thank you. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Rubén de Jesús Campos Gómez. Present, teacher. Okay. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Present. Mario Alexander Arteaga Campos. Diana Carolina Guevara Ortiz. Claudia Carolina Ventura Canales. Okay. So, yesterday we started working with different things, right? We are going to start talking about the platform, okay? Vamos a hablar de la plataforma. Aparte del error que les dio el examen parcial, como les decía el sábado pasado, ¿verdad? Había un error que el señor Meneses lo notó y me lo explicó y lo mandamos para administración, ¿ok? Después de poner la palabrita que solo debían cambiar la palabra, ¿alguien tuvo algún otro error? ¿No? Pues yo la mandé bastante incompleta, o sea, la hice, considero que estaban buenas las preguntas, pero me las tiraba malas, pero cuando le di siguiente ya no puedo retroceder para repararlas. Sí puede, sí puede. Dele otra vez de nuevo clic al examen y lo puede volver a trabajar. Entonces, lo único que van a hacer ahí es que el problema está en que cuando lo hicimos anteriormente, ¿se recuerdan que daba el mismo error? Entonces, cuando estaba en la sección 3, entonces no me acuerdo el número de ejercicio, pero cuando estaba en el ejercicio anterior, nos daba error, que eran there are three distribution, el número 3 es there are three distribution centers, bla, bla. Ok, ahí escribíamos toda la oración. Acá en el examen, right, por un A o B motivo, nos pide que solamente escribamos, bueno, nos pide, deberíamos asumir nosotros porque no tenemos una parte donde le vamos a poner solamente la palabrita, ¿ok? Solo la palabra que se debe cambiar. Si usted hace eso, no le debería dar ningún problema. Si aún así le da problema, o sea, por ejemplo, dice, there is three distribution centers, entonces yo cambio is por are, solo escribo la palabrita are, ¿ok? Si en dado caso usted todavía le sigue dando problemas después de eso, por favor avíseme, ¿ok? Me avisa y se lo enviamos a soporte técnico para que ellos nos ayuden a ver qué está sucediendo, así como hicimos anteriormente, ¿ok? Ahora, hasta ese momento, veamos, vamos a revisar el avance que hemos tenido en la plataforma. Un momentico. Ouch. Vamos al dashboard. Here, give me a moment. Okay. Give me a moment here. Vamos a ver, chicos. Está cargando, cargando. Okay, veamos aquí el avance que tenemos. Vamos a ver de nuevo desde la semana 1. Ok, en la semana 1, solamente está una persona, ya le vamos a escribir solamente esa personita que nos hace falta, y todos los demás vamos bien. Semana 2, personas que ya completaron la plataforma con más del 80%, ok. Con más del 80%. Ana Mercedes, Andrea Laureana, Carlos René Rivas, Carmen René Calderón,
Carmen René Calderón, Delmi Guadalupe, Diana Carolina, Elsa Merino de Villeda, Francisco Nehemías, Helen Dionelli, José Meneses, Mario Alexander, Marlon Balmoris, Nelson Domínguez, Oscar, Reina, Roxana, Rubén, Susana. ¿Ok? Esas personas ya completaron la unidad 2 sin ningún problema. Luego vamos acá con el parcial. El parcial es parte de la semana 2. ¿Ok? Vamos acá. Personas que ya completaron el parcial y que el parcial se debe... hoy es la clase número 11. Sí, empezamos con la unidad 3. Entonces acá ya debíamos haber enviado el parcial anoche. ¿Okay? Ana Mercedes ya está completa. Laureana, Carmen René, Delmi Guadalupe, Elsa Merino, Helen Dionelli, José Daniel, Mario Alexander, Marlon Balmoris, Nelson Domínguez, también el señor Oscar y Susana. ¿Okay? Los demás que no he mencionado, no los he mencionado porque ya sea no lo han hecho para nada el examen parcial, lo cual significa que tenemos que enviarles información de nuevo a ISAFOR, quienes no lo han hecho o no lo han pasado con 80%. ¿Okay? Revisen ustedes cuando van a hacer su examen, en cada una de las partes, en cada una de las secciones, arriba les da un porcentaje, son cuatro secciones. Entonces les dice 25 de 25. Entonces ahí les va a decir qué nota van a tener. Si tienen 20 de 25 en las cuatro, entonces van a tener un 80 de nota al final. Okay, entonces tenemos que ir prestando la atención. Hay unos puntitos ahí. Se los voy a enseñar. Mientras me dice el señor Montenegro, ¿cuál es su pregunta? Sí, como usted dijo que solo pusiéramos la letra que se iba a corregir. La palabra. La palabra. Entonces yo me fui a la clase 6, ejercicio 3. Y se le pone la palabra así como dice usted, la que se iba a poner, y siempre da problema. La plataforma me tira. Mándeme al chat privado cuál es. Escúcheme. Me fui. Mándeme al chat privado, ok. A mí solamente, ¿qué respuesta puso usted? Mándeme una captura de pantalla para revisarla. Ok. Para revisárselas ahí. Ok, y también mándeme en el examen. En el examen hice lo mismo. En el examen hice lo mismo. Con el examen 3, en las primeras 3 preguntas, y siempre me tira malo. Mándeme la información, por favor. Mándeme, para revisarlo y que todo le salga bien. Les voy a mostrar acá. Pero solo a mí, no lo mande al grupo. Solo usted. Ok. Si se fijan acá, vaya, por ejemplo, yo no he hecho el examen. ¿Verdad? Entonces, acá a mí me dice que tengo 0 de 25. 0 de 25. Si yo vengo y solo le doy clic aquí, acá y acá y le doy submit, ¿ya? Entonces me dice partially correct, 5 de 25 aquí arriba me lo va a decir. Entonces que de 100 solamente tengo 5 puntos ahorita, me faltan 95 y me faltan 75 para pasar, porque solo puedo pasar con 80. ¿Okay? ¿Sí se entiende dónde podemos revisar nuestro avance? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Teacher, disculpe, ¿lo puede repetir? Es que estaba revisando la plataforma y no vi a dónde se metió. Ok, este es su examen. Ok, este es el examen parcial. Yo puedo ver el examen tal cual ustedes lo ven. Entonces, usted, donde dice parte 1, abajito, acá, miren, ahí dice la nota. Ok. Yo, por ejemplo, aquí solo le di clic a lo que fuera, ¿verdad? No puse atención. Le doy a enviar. Entonces, cuando yo le doy a enviar aquí, ¿verdad?
ya me dice entonces, ah, ok, solamente sacaste una buena, tenés 5 de 25. Entonces, ya cuando yo voy a ver, a revisar mi porcentaje total, solamente tengo 5 más 25, aquí tengo 30 de mi parcial, aquí no he hecho nada, entonces yo tengo 3 de parcial, no tengo 80. 80 es lo mínimo que usted se puede sacar. Ahí lo puede revisar. Ahora vemos acá. Lo que va a hacer aquí, señor Nelson, se fijó que yo el ejercicio 1 lo hice mal, ¿verdad? Entonces vengo yo acá y lo voy a revisar. Ya me, le doy, estaba en la parte 2 y me dijo, no, voy a hacer la parte 1 de nuevo porque me equivoqué mucho. Le doy clic a la parte 1, ¿ok, Nelson? Y digo, ah, oh, yo creo que es esta. That David woke up late and then he was late for work. Right? Michael, I don't know, maybe it's next, finished the project last week. First, my best friend just opened his own shop. Right? What my friend did, right? I think that's the correct one. Oh, I got a better percentage. Ya no tengo 5. Tengo 15 de 25. ¿Ok? Quiere decir que usted puede repetirlo siempre y cuando le dé clic a la parte de arribita. Mire, para que usted pueda ir y pueda ir cambiando la información. ¿Ok? Me avisa Nelson si no le da la opción, porque puede que no le dé la opción. Que cuando usted le dé clic aquí arriba y no le dé la opción de volverlo a enviar, me avisa. Tómele lo que yo hago para mandárselo al soporte técnico. Con mi celular le tomo un video a la pantalla, ¿okay? Para que ellos vean lo que yo estoy haciendo. Y, ah, ok, eso es lo que está pasando. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta de la plataforma? Antes que sigamos con la clase. Veamos aquí, teacher, la otra que daba error era la clase 6, numeral 3. Clase 6. Ah, sí. Sí, Carmen. No sé si usted estuvo en la clase. En la clase 6 revisamos. Que es la que ese error se lastimosamente no se repite, pero sí podría ser es bien parecido. Teacher. Tarea 6. Esta, ¿verdad? Sí, teacher, fíjese que yo lo realicé y yo sí encontré la solución. ¿Cómo lo hizo? Cuéntenme. Solo le puse AR. Ajá, o sea, es ese, como el... Aquí, ajá. ¿Verdad? No, entonces, no, pero solo la palabra AR, sin todo lo demás de la oración. Sin todo lo demás, así. Ajá. Correcto. Sí, ajá. Entonces, eso mismo, solamente poner la palabrita. Y Oscar, eso es lo que va a hacer en su examen. Solamente va a poner acá... Aquí nos pide la completa, completa, aquí solo la palabra. Esto de solamente poner la palabra que está mala, lo va a repetir en el examen. No va a poner de ris, solamente una palabra que esté equivocada. Va, ¿okay? No, sí, sí, pero en el examen, si usted revisa el examen número 3, las tres preguntas esas salen. Sí, salen. Yo le entiendo, Oscar. Yo le entiendo que son las mismas. Yo le entiendo. Lastimosamente tiene un error. Lastimosamente tiene un error la plataforma, como le mencionaba anoche. Usted en el examen solamente le va a poner la palabra que le vamos a cambiar a todo. Okay. Entonces, fíjese bien lo que hizo aquí Laureana en la número 3. Solo le puso R y la tomó como buena. La instrucción no está clara, lo entendemos y por eso les pedía disculpas el sábado, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo mismo en el examen, aunque se repite el ejercicio. Si hay otra forma de resolverlo y nos lo da mejor, pues lo hacemos. Veamos ahora, Carlos dice que le da un error en la tarea 8. Ok, veamos la tarea 8. Esta es la tarea 6. Permítanme, chicos. Tarea 7. Esta, ok, acá. Hágalo ahorita, Oscar, si puede, y me lo envíe para ver cómo lo está enviando. Ok, acá le da error. Carlos, mándeme en el chat sí. Ahorita mismo qué es lo que está enviando para ver.
Cha-la-la-la-la. Cha-la-la in the morning. Cha-la-la-la-la. So. Uh-huh. Read the following sentence and there is a proper form of not allowed. Pay attention to the pronouns, dice acá. A ver, Carlos Mari. Se lo estoy enviando ahí al chat de WhatsApp. No sé en qué me perdí, porque recuerdo que trabajé en él y lo hice bien, pero ahora cuando lo hago ahí todo me sale mal. You're not allowed to cheat on an exam. Ha tratado de hacerlo contractado. He isn't allowed to use. Ajá, ya lo intenté de varias formas y siempre, a mí por lo menos siempre me sale mal. Algo debo estar haciendo mal y no he captado qué es. Veamos acá. You aren't allowed. A veces el apóstrofe que nos piden, a veces no, solo, no lo ponemos el correcto. Eso nos puede dar error. On an exam. Punto y no hay que darle espacio al final. A veces se nos va y le ponemos espacio, quitémoselo. Ok. Ahora, he isn't. He isn't allowed to use the phone during working hours. Ouch. Veamos si estas dos no salen bien. He isn't and of not allowed. Eso es lo que nos está pidiendo. He isn't allowed. Bye. Ahora lo vamos a hacer de forma completa. Teacher. Sí, dígame, Ana Mercedes. Perdón. Bueno, yo en esa nada más puse el complemento. Por ejemplo, en la de, en la number two. Are not allowed. Solo, en la one, number one, solo are not allowed. Ah, y así okay. Las demás. Solo así. Así son todas. Sí, así por son ahí, todas. Por ahí ah, entonces, yo completaba la frase como en las anteriores. Como no. Hemos hecho anteriormente, ok. It's not allowed. Ok, veamos. Ah, pues sí. Así lo va a hacer. Ah. Are not allowed, it's not allowed. Veamos si lo permite así contractado. No, lo va a hacer largo, de la forma larga. La forma larga. Hágalo de la perfecto. Forma larga. Muchas sí. Gracias. Gracias a usted. Gracias, Ana Mercedes. Ok, muchas gracias, Nehemías, por decirlo. Ok, perfecto. Ahora, siempre que hay un problemita, manden así la evidencia que como la han mandado. ¿Ok? Para tener prueba de que ya lo intentaron, ¿verdad? Y que no es invento de nosotros que hay algún problemita que está dando la plataforma. ¿Ok? Ahorita. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? So, let's go ahead and do some practice right now with there is and there are. Right? If you don't have questions, let's start working. In this exercise, we are going to, this exercise is on page 28, right? Page 28. We are going to use there is and there are in the form of a question, right? ¿Sí, Oscar? Ahí se la mandé ya en el, la, ya, la número 3 ya fue corregida, así como solo poniendo el are. Pero en el examen, la número 2 siempre sale mala. Porque en la primera le puse is, en la segunda le puse is
y en la tercera le puse are. Y la do la tira mala. Ok, ya lo vamos a ver. Enfoquémonos gracias. Ahorita en la clase y ya les respondo en el chat, ¿ok? Gracias. No hay problema. ¿En qué íbamos? Ok, let's go here, let's go to the book, right? On page 28, right? We are on the book on page 28. And then we have here there is and there are in the form of a question, right? So what would you write on the first one? If I have any paper, I need to pay attention to that to write my question, right? Should I put here, are there any paper or is there any paper? Now I need to know if paper is countable or uncountable, right? So I will put, is there, right? Is there any paper, right? That's gonna be my question. Is there any paper? In the printer, is there any paper in the printer, right? There is. Now we're gonna make it a question, right? We pay attention here to the question mark, right? Here, is there any printer? How would you do number two? Let's see, Mr. Carlos René, how would you do number two? Any computers? Good evening, teacher. The computer is countable. Okay. Is there? Can I use is there with countables, with computers? Is there any computers? Computers. No. Are there? Are there? Okay, yes. Are there any computers available? Are there? Because computers is plural, right? Okay, now let's go ahead and check the order. Try to do the other ones right now, individually, right? And I will ask you in 1 minute. You have 1 minute, answer the questions. Let's go, vamos. Tenemos 1 minuto. Para tratar de responder estas preguntitas, ¿ok? ¿Me avisa? Let me know when you finish. Okay, ready? Number three, Susana Esmeralda. Is there enough personnel at your company? Yeah, respondo. Okay, no, right now you're just okay. Making the yes, question. There, no, okay. Is there enough? Repeat, enough. Enough. Okay. Is there enough personnel at your company? Very good. Number four.
Okay, number four, please, Mr. Meneses. Number four, are there many conference rooms in your workplace? Are there many repeat. Conference rooms? Many conference rooms in your workplace. In your workplace, very good. Lauriana, go with number five. Is there much light in your workplace? Yes. Okay. Is there much light in your workplace? Good. Dionelli, continue. There is many things to every day. Okay. There is many things. Is this the correct way to make a question, Dionelli? Is there is? Or is there? Is there. Okay, very good. Now, can I use singular here? Mm-hmm. No. Are you sure? Why not? ¿Por qué no? Yes, teacher, yes. ¿Por qué sí? Recuérdense que debemos saber por qué decimos que sí o no. Si no, nos van a dar carreta cuando vayamos a hablar por otro lado. Estamos hablando de muchos. Exactly. Very good. We're talking about many things, many objects. Right? So what is the answer? There is not correct. Will be are there many things to do every day? Are there many things to do every day? Right. What do you have in next, Carmen? Number seven. Are there good place to have a break? Okay. Are there good places? Places, repeat. Places. Are there good places to have a break? Okay, very good. So we have there our questions, right? Susana, is there any paper in the printer in your office? Yes, there is. Yes, there is. Okay, perfect. Mr. Carlos Mario, Are there any computers available in your house? Carlos Mario? Where is Carlos Mario? Carlos. Okay, let's see. Edgar Gonzalo. Are there any computers available in your house? Yes, there are. Okay. Yes, there are. Okay, very good. Let's take a look on this. Reina Margarita Castillo. Is there enough personnel at your company? Yes, is there. Yes, there is. Repeat. Yes, there is. There is. Very good. Thank you. Marlon, are there many conference rooms in your workplace? No, there are not. There are not. Okay. Very mm-hmm. good. Nelson. Is there much light in your workplace? Yes. Is there? Yes, there is. It's just, yes, there is. Okay, very good. Yes, there is. Let's see. Delmi, are there many things to do every day in your house?
Yes, there are. Okay. And Elsa, are there good places to have a break in your workplace? Yes, teacher, there are. There are. Okay. Very good. So we have here, remember, we make this structure to make a question, right? But when we give an answer, we're going to use there is and there are, right? When we are giving an answer, we use there is and there are. Questions about this exercise, please. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de este ejercicio? ¿Algo que no le haya quedado claro? ¿Vocabulario que quieran conocer? Yes. In number five, ¿qué se refiere cuando dice much light? Es iluminado. Exactly. Much light es iluminado. Exactly. Okay. Very good, Merino. What about the others? Disculpe mi ignorancia. Pero en la 3, ¿por qué es is there? Is there enough personnel? Porque en este caso, personnel es lo que llamamos en inglés. Uy, ya sé cómo lo te lo puse yo. Es personnel, se refiere a un nombre colectivo, o sea, un collective noun. Los collective nouns son los que expresan un grupo de personas, ¿ok? Pero como en conjunto, por ejemplo, family. Family siempre va a ser singular. My family is amazing. Is amazing. Entonces lo utilizo como singular. Right? What is going on with this? Right? Okay. Lo utilizo como singular. Is. Right? El mismo caso es, por ejemplo, de government, el gobierno, right? The government. When I use government, I will always use government as singular, porque es un conjunto de personas. Se llama collective noun en English. Entonces, personal es también en español, en este caso está, en español es singular, es personal, right? El personal de trabajo. Thank you. Good question. Thank you. Y no, no es ignorante, no se preocupe. Usted va a preguntar todo lo que quiera. Veamos. ¿Alguien más? ¿No? ¿Pronunciation? ¿Everything good? Ok. Pipi is nice. Let's go. Let's go. We go with the next exercise. Ok, right here. We just finished this. We are going to unscramble. Unscramble means to put in order. Okay? Poner todo en orden, right? That's what it means, right? We have 5 questions here. It says informal. Aquí. Cambiamos, chicos. Informal. Informal. Allowed. Are closed to wear, not you. Ok, ¿qué creen que significa esto? ¿Qué creen que queremos decir acá? Right. I will start with the pronoun. Voy a comenzar con el que yo creo que puede ser el sujeto. Como I think so. Ropa formal, algo así. You are not. You are not. Ajá, ¿qué más, Diana? You are not. Allowed. To wear. Ajá. Clothes, informal o informal clothes. Informal clothes, very good. Informal clothes. En este caso, informal es el adjetivo que nos dice qué tipo de ropa es. Okay. Informal clothes or formal clothes. Very good. Así como lo acaba de hacer Diana Carolina, es como vamos a trabajar lo demás. Okay. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos con lo demás? Why my coffee? This pot is broken.
This mug is broken. Se me rompió la taza, miren. Qué loco. Do you finish? ¿Terminaron? No yet. No. No, okay. Ready to continue? Ready to continue? No? Dun, dun, dun. Okay. Number two is going to be for dun, dun, dun. Rubén de Jesús. Number two. Go. Okay, teacher, you are not allowed to smoke employees. You are not allowed to smoke employees. Okay, but I have one question, Ruben. I don't see the word you. It says smoke, not employee, allow or to. Where is you? Where is you? I don't have you. What is it? What is the subject? Ah, it's informal. It's informal. Ya se está inventando una regla. Employees. What? What? Tell me. Employees. Employees. Okay, that is the subject. How would you write it, Miss Delmi? Employees. Employees are not allowed to smoke. Are not allowed to smoke. Very good, ma'am. In this case, Ruben, change it because the subject employees. Okay. Let's continue with number three, Carmen René Calderón. Children. Is not allowed. Okay. In brain. It's not allowed. In brain, será. In brain. It. Así que no hagamos eso porque tiene un error muy grande. Vamos a ver. Vamos a cambiar palabras y después me va a ayudar, señorita René, porque ya tiene una idea. Okay, I'm gonna delete this. Okay. Okay. I'm gonna put the word are instead of is are. Okay. And here we're gonna put to bring. Okay. Okay. To bring. Now, if we put that, how would you write it?
Miss. Children are not allowed to bring. Children are not allowed to bring in. Okay, very good. To bring in is sometimes that they are not allowed to be inside. El right? It también está de más. El it, it could be also here, not correct, right? Okay. So we just put it like this. Well, how will you do number, thank you, Carmen. How will you do number four, Mr. Dominguez? Dominguez. Me imaginé. No me participado. We are not allowed. Uh-huh. We're not allowed. To extend long time hour. To extend lunch time hour. Very good. We are not allowed to extend lunch time hour. Unfortunately, we're not. Very good. And excellent. That's good. Susana, would you help me with number five? Okay. People are not allowed to check in late. Are not allowed to check in late. Late. For example, if you go to a hotel, right? If you go to a hotel, you're not allowed to check in late. You have to check in exactly at 3 p.m., at 1 p.m., depending on the hotel, right? Or sorry, the restaurant. Sorry, teacher. Uh-huh. Yes. In the number four, are not allowed. Falta our lunchtime hour. Hour, yes. Hour. We're not allowed to say hour, lunchtime hour. Yes. I didn't write it. Okay, perfect. Teacher, pero es que le ha agregado al final hour. Y esa no palabra está. No está. Hour, uh-huh. Lunchtime. Esa, esa. Ah, oh, but it makes lunch. Sense. When you say lunchtime hour, it's the same. Lunchtime and hour. But yes, it is extra word, right? But when you say lunchtime or lunchtime hour, they will understand what you're saying. Very good. We have this with allow or not allow. Right, let's continue, okay? Let's continue. We're going to do right now, we finish with this, if I'm not mistaken, we finish unit two. Now we're gonna do unit number three. Unit number three reminds me of what we did in level two, I guess. Creo que en el nivel dos principiante, creo que ya lo hicimos esto. Digo, lo hicimos porque ya todos estuvimos ahí, ¿verdad? So, we are going to start talking about problems that we have in our workplace, right? Problems. Now, I'm going to put problems that I have had in my workplace, okay? Today, I had a problem, right? I have had a lot of problems in my workplace. But remember, my workplace is my house, right? In my workplace. So one of them, I'm gonna start by telling you that one of the problems that I had today is with my computer, right? That's the first thing. First, I identify the problem. What is the problem? My computer, right? My computer. My computer. That's the first problem. My computer. Do you see that? Okay. Now, my computer, right, makes a strange noise. Right? My computer. Let's see here. Problem number one. It makes a strange noise. Sometimes it beeps like beep, como que se va a morir, beep. I don't know why, but it makes that noise, right? Second problem that I have, it gets stuck. Like it gets like this.
It doesn't move. It doesn't do anything. Right? So it gets stopped. Se queda trabada, como decimos los salvadoreños. Right? It gets stuck. Right? And sometimes the screen gets black. A veces la pantalla se hace negra, chicos. Así que ahí, cuando eso pasa, vamos a suspender la clase. No, mentira. It gets black, right? So those are the three problems I have with my computer, okay? Do you have any problems in your workplace? Yes, teacher, because, no, come on. For the internet, the connection is very low. Okay, the connection is very low. Okay, very, oh, that's another problem for me. Oh my God. Okay. Very good. Okay, so we have there, right? First, these are my problems. What about you, Mr. Avendaño? Do you have any problems in your workplace? Remember, we don't use the same machines. No utilizamos las mismas herramientas de trabajo, ¿verdad? Yo ocupo computadora. No ocupo impresora porque no imprimo nada, pero tal vez alguien de aquí sí imprime. Entonces, todos ocupamos distintas herramientas de trabajo. Unos pueden utilizar motos, es una herramienta de trabajo. Right? Otros pueden utilizar automóviles, aviones. No, no hay ningún piloto, ¿verdad? What else? Computers, las unas que se ocupan como para cargar las tarjetas. POS, right? Esos también. Son dispositivos que se utilizan. Entonces, piensen en cuál es el problema que tienen ahorita. Vamos a ver. Just write the device. Escriban el dispositivo con el que tienen problema, la herramienta, la máquina, the machine, the device. And then write one or two problems. Como ustedes puedan, escriban. ¿Ok? Veamos. Comencemos. Veamos acá. There are few meeting rooms. Okay. My price market gets stuck. Okay. Un price market, Susana, es el que les ponen los precios, ¿verdad? Yes, teacher. Yes. Okay. Póngale en precio menos. My computer is slow. Mine too. La mía me hizo quedar mal ahora. Okay. The cell phone app doesn't charge. Eso es en Zoom, fíjese. No carga, ¿ves? The cell phone app doesn't charge. Pero vamos a decir doesn't load. ¿Se han fijado cuando van a un sitio web que dice a veces loading? Loading significa cargar. Dice loading. Todos ustedes, si tuvieran una computadora, ya todos aquí, ya todos tienen mi edad más o menos. Ya vimos cuando estaba antes los programas de Windows que decía cargando y se pasaban una hora cargando. Okay, loading, cargando. My printer does not print black. Póngale tinta, si no va a imprimir. My printer is slow. Okay. The cell phone, the printer does not have connection. Okay, my computer is slow. My computer doesn't want to work fast like me. Oh, yeah, right. Sí, cómo no. Okay, very good. We have a lot of examples here. Most of you work in offices then. La mayoría trabaja en oficinas. My computer doesn't load icons in the base of the monitor. Disconnection in DSMS. My car is in the workshop. Oh my God. So you are going by bus or by Uber? You're not going? No. Thanks God, I got another one. Ah, okay. Am I driving by bus? No. Going by bus, crazy.
this connection in DMS. I don't understand that, Roxana Elizabeth. The phone calls ring all day. The phones. It's called it's ring. Ring. Like beep, ring. The phones ring all day. And in, that's in American English. In British English, you say the phone, you don't use call, you use phone. Right? Mm-hmm. My mom is phoning me. Me está llamando, phoning. My phone is downloading. Okay. Very good. So we have a lot of examples here, right? For this. Very good. My computer is very slow. Mine too, Delmi. Okay, perfect. So we have a lot of examples here, right? We have a lot of examples here for things that they don't work for us, right? Now we are going to look at a conversation right now for Ramon and Dorian, okay? Ramon and Dorian. Doesn't load the icon. Very good, Carlos. That's what it is. Let's go to the book. Vamos al libro. Is this here, right? Ramon and Dorian. Let me make it here. Now, please listen to me. I will put mute on everyone. Right, vamos a ponerlos en mute a todos aquí. Right. Y luego voy a leer la conversación. My cell phone doesn't have space. Doesn't. Carolina, doesn't. Ok. Pongamos atención a la conversación. Escuchemos. ¿Verdad? Hay palabras que son un poco nuevas. Y pongamos la atención a las frases que están subrayadas o que están marcadas con negrita. Ok. Now we have Ramon and Dorian. Thank you for coming, Dorian. No problem. Someone reported a fault on one of your machines. I'll have a look at it. You are right. You know, it does not work properly and it makes a strange noise. This is a complex machine, so maybe you will need some time. Yes. Complex machines have a lot of components. I need to take the metal case enough to verify if it is a minor fault or what. I understand. If that is the case, we need to speed things up. I recommend check the brushes once a fortnight to make sure they are not down. And what happens if they are? We will have to extend the shot. Okay. We will have to extend the shot. Now, please repeat these words with me. Okay. I'll have a look at it. I'll have a look at it. Okay. Properly. Properly. Strange. Strange components. Recuérdense de repetir, es importante. Si no repiten, aunque pueden tener su micrófono apagado para no interrumpir con los demás, pero practiquen su pronunciación. Components. Case enough. Speed things up. Okay. And extend the shot. Now we're going to have two people right now. Ramon is going to be Marlon and Lauriana is going to be Dorian. Okay. Let's start. Thank you for coming, Dorian. No problem. Someone report a fault on one of your machines. I'll have a look at this. You're right. You know, it does not work properly and it makes a strange noise.
this is a complex machine, so maybe you will need some time. Yes, complex machines have a lot of components. I need to take the metal casing off to vary if it's a minor fault or what. I understand. If that is the case, we need to speed things up. I recommend check the brushes once a fortnight to make sure they not down. And what happens if they are? We will have to extend the shoot. Very good. Thank you so much. Your pronunciation, very smooth. Now, Marlon, choose another classmate. Andrea, choose another person. Tenemos un Oscar. Yes. We have un Oscar. Tenemos a un Oscar. Oscar, you are Ramon. Andrea? Y Delmi. Okay. Delmi, you are Dorian. También tenemos una Delmi. Okay. Okay. Well, thank you for. No, excuse me, perdón. Thank you for calling me, Dorian. No problem. Someone reported a fault on one of your machines. I'll have a look at it. You are free. It does not work properly and it may an strike nose. This complex machine, so maybe you will need some time. Yes, complex machines have a lot of components. I need to take the metal casing off to vary if it's a minor fault or what. I understand. If that is the case, we need to speed things up. I recommend check the brush once a fortnight to make sure they're not down. I want and what happened if they are. We will have to extend the shoot. Okay, perfect. Okay. Perfect. Thank you so much, Oscar. Thank you so much, Delmi. Right. Now we are going to continue here with the questions. Okay. We have two questions that we need to answer based on this conversation. Right. Now, in this conversation, what is happening? What seems to be the problem? There is a problem between Ramon and Dorian. So, what seems to be the problem with the machine? What seems to be the problem? What is going on? What's happening? Maybe the strange noise of the machine. Maybe the strange noise. Okay. Maybe the strange noise. Very good. Let's take a look at this. It says, oh, you're right. It does not work properly. And it makes a strange noise. Okay. Very good. Excellent. That is the problem. The tendency. Okay, yes, we're gonna check that. It makes a strange noise and it doesn't work properly. Very good. What recommendation does Dorian give? What recommendation does Dorian give? Tell me. I recommend this. If that is the cause, we need to speed things up. I recommend check the brushes on a fortnight to make sure they are not down. Okay, they need to verify, right?
They need to verify. Excellent. What else? Nothing else, only that. What recommendations? Marlon, what do you think? Is the answer of Mr. Meneses correct? Yes. Dorian recommends to check the versions once a fortnight to make sure if they're not down. And if they are down, we have to extend the shot. Very good. That is correct. Thank you, Mr. Meneses. Thank you, Valmoris. Right. That's what we need to do. So right now, everyone here told me many things, right? Problems with the printer, problems with the phone, problems with the apps, the cars, everything, right? So right now, what you're going to do is that you're going to work in groups, right? For example, I told you that my computer has a problem, right? So what recommendations could you give me? These are my problems. Yes. It's in a moment. I just want to give you this. What recommendations could you give me? I want you to think about this, okay? Look at my problem with the computer, right? Vean los problemas que tengo con la computadora. ¿Qué recomendaciones me pueden dar? Okay. Mientras piensen eso, vamos a pasar a la asistencia, que ya me recordó el señorito Oscar y la señorita Delmi. Veamos. Ana Mercedes Amaya. Present. Andrea Laureana Vázquez. Present. Carlos María Bendaño. Present. Carlos René Rivas. Present. Carmen René Calderón de Vázquez. Present teacher. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Edgar Gonzalo Chacón Alvarado. Present. Elsa Merino de Villeda. Present teacher. Francisco Nehemías Godínez Urquía. Present. Helen Dionel Ibarraza de Jerez. José Daniel Meneses Bolaños. Present teacher. Present teacher. Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Present teacher. Marlon Balmoris Dueñas Rodríguez. Present. Maurestela Orantes Fernández. Present teacher. Okay. Nelson Domínguez Díaz Salas. Present. Oscar Mauricio Montenegro. Present teacher. Reina Margarita Martínez de Castillo. Present. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Rubén de Jesús Campos Gómez. Presente, teacher. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Present. Mario Alexander Arteaga Campos. Here. Diana Carolina Guevara Ortiz. Present, teacher. Claudia Carolina Ventura Canales. Okay. Now, research your machine attendance, teacher. Okay. Yes, research your machine. ¿Qué significa research your machine, Mr. Gómez? Reinicie. Ah, okay. Reset. Otra palabra que significa lo mismo es reboot. Reset and reboot es lo mismo. Si usted va a Canadá, en Canadá usted va a decir su teléfono, no me sirve el teléfono. Reboot your cell phone. Que lo resete, le están diciendo. Reboot. Teacher, y restart. Restart. Yeah, restart. Esa que es en la computadora. Restart your computer. Right? Alguien me dijo eso también. Teacher, restart your computer. Right? Mr. Merino, I think. Merino. No sé quién es Merino. Merino. Ah, Elsa. Elsa. Right? Change the computer. Qué galán. Sí, aquí valen como $1,000 las computadoras.
Ok. Sí, no, he fijado, no voy a comprar computador. Go to, ask for them to the US. It's cheaper. Mejor que se las traigan, es más barato. Buy a new computer. Otro vez. Buy a new computer. Si ni me pagan bien. Okay. Buy a new computer. Okay. So we have these are recommendations that you are giving to me, right? These are the recommendations that you are giving to me. Now, in the book, we have some phrases on page 30 to report a problem. I use like one or two phrases like that, right? Hay unas frases que pueden utilizar para reportar sus problemas. Okay, we have these phrases. I need you to help me with the phrases. Elsa, please help me with pronunciation. With the first four. And the other four, Carlos Mario. Okay, let's see here. I'll have a look at it. Repeat. I have a look at it. Have a look at it. Okay. Carlos Mario, usted va con los otros cuatro, okay? Ella me va a ir con ustedes. I'll have a look at it. It doesn't work properly. It doesn't work properly. It makes a strange noise. It makes a strange noise. Very good. I need to. Very good. Thank you so much. Carlos Mario, please repeat. I need to speed things up. I need to speed things up. Okay. Check the brushes once a fortnight. Check the brushes once a fortnight. I have to extend the shot. I have to extend the shot. A minor fault. A minor fault. Okay. Very good. Las frases, vamos a hacerlo súper, súper sencillo, ¿ok? Las frases que puede que utilicemos más cuando estemos reportando un problema van a ser estas para reportar problemas. It doesn't work properly. It makes a strange noise, right? I need to speed things up. Esos son problemas. A minor fault, ¿ok? Las siguientes acá no son problemas, sino que son cosas que se pueden hacer, ¿ok? I'll have a look at it. Check the brushes once a fortnight. Y probablemente no le digan once a fortnight, sino que once at night. Once a night. Es más común que le digan así. Once a night. ¿Ok? En vez de once a fortnight. No es tan común escuchar eso. ¿Ok? I have to stand the shot. Es una opción que le están dando para la cuando ellos se lo están reforzando. O el mecánico o usted mismo puede decir, I need to use the computer. It's not working. Oh my God. I need to use the printer and it doesn't print. Así va a decirle a mí. Quiero imprimir, no se puede. Oh my God. Right? I need to print. Pero también la persona que les está ayudando, por ejemplo, Elsa, si hubiera estado en mi casa, me hubiera dicho, Silvia, I need to restart your computer. Right? I need to restart your computer. Right? Eso me hubiera dicho. ¿Sí, Susana? Properly is mean appropriate. No. Properly significa de forma apropiada. Appropriate significa hacerse dueño de. Okay, thank you. You're welcome. Now, ¿entendemos estas frases? ¿Sí? Teacher, yes? Once a fortnight, ¿qué significa? Once a night. Ajá, once a night. Sí, eso, pero así utilícelo, once a night. O sea, once a day, right? Once a night. No sé por qué pusieron fortnight. No les podría decir yo por qué utilizaron esa palabrita. Fortnite. Me gusta. Es que ya, this is all English, fíjense, Fortnite. Once.
Es inglés británico. Once a fortnight. No. Aquí nos vamos a enfocar en inglés americano. ¿Ok? Se queda once a night. Once a night, once a day, twice a week. Esas son expresiones de tiempo que nos pueden decir. ¿Cada cuánto lo vas a revisar? ¿Cada dos semanas? Twice a week. Dos veces a la semana. Dentro de dos semanas. In 2 weeks. En dos semanas. Dentro de dos semanas. In 2 weeks. Y así vamos a seguir. ¿Entienden esas frasecitas? Yes. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a expresar, utilizando estas frases, vamos a describir los problemas que tenemos con nuestros dispositivos, nuestras machines, devices, cars, lo que tengan. Ya tenemos eso en el chat, entonces ya vamos mitad avanzado. Okay. Lo único que ahora vamos a hacer es conectarlo con esto. Por ejemplo, my computer doesn't work properly. Right? It gets stuck. Estoy usando la palabra. My computer doesn't work properly. It gets stuck. Traten de utilizar por lo menos una o dos palabras acá. Luego, ya les dije que es lo que me está fallando y ya utilicé una expresión. Ahora, ustedes deberían de decirme a mí qué hacer. Ya lo hicieron en el chat. Lo mismo van a ir a hacer en sus grupos de trabajo. ¿Ok? Antes que Margarita se duerma, le van a decir a Margarita cómo hacer que su aparato, su dispositivo, se mejore. Una recomendación. ¿Ok? Una recomendación. Si vamos en equipo de tres, por lo menos una persona, una o dos recomendaciones por persona. ¿Se entiende lo que vamos a ir a hacer? Yes. ¿Sí? Ok. Very good. Let's get to work. Esta información ya la tienen en su libro, así que eso no hay ningún problema. Vamos a irnos en equipos de trabajo. Qué bonito, vemos bastantes. Let's get 3 per group. 3 por equipo. Vamos, 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 vamos. Let's go. Yo voy a andar solo escuchando. Vamos a ver. No me preguntes, solo voy a escuchar. Vamos a ver cómo lo hacemos. No tengan miedo de equivocarse. Ana Mercedes. Hola, Mercy. Démosle. Ok. Un problema era, ¿verdad, coach? Y los otros dos solo le va a dar las soluciones. Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Va quién va a decidir entonces el problema? My computer is slow. Eso va a ser el problema. Así era. Eran tres, creo que una por cada uno. Uno por cada uno. Ajá. ¿O no? Ya se entendí. ¿O era una recomendación al propio? Dos recomendaciones tenemos que darle. Bueno, el compañero le tiene que dar dos y yo le tendría que dar dos. Bueno, eso es en mi computer. Es slow. Es slow. Mira, no le pones la mano a la pantalla. Papá. Computer is slow. Yo le podría decir reset your computer. Ah, de que estuviste haciendo las tareas. Reset. Ya hice las tareas hoy. Sí. Hizo
coloreó los pulmones. Papá coloreó los pulmones. Eran dos o solo con esta. No, dos, ya le voy a dar la otra. Update your ¿cómo se dice? La lengua, la, dice que la lengua se rota, le está enseñando. Borrar archivos. Update no, your antivirus. ¿Cuál, perdón? Update your antivirus. Mi Silvia. ¿Cómo está la Miss conectada? Sí, sí está conectada. Miss, para ver si lo estamos haciendo bien o no está mal, que no te su opinión. Tendría que darle sus dos Edgardo. Vale, creo que la primera sería delete temporary file. Delete temporary files. Archivos temporales. Temporary file. Files. Ajá, la segunda. No sé cómo decirla, creo que. Yo creo que solo eran dos, porque es una recomendación por compañero, creo. Pienso yo que eran dos, uno y uno, una recomendación por cada uno. Por ejemplo, Chacón, si usted dice su problema, yo le tendría que dar una, y el compañero una, y se harían dos. Ah, vaya. Creo yo, ¿verdad? Sí, porque yo en realidad no me acuerdo. Como dijo, sí, uno o dos. Ajá, yo escuché que dijo dos, pero yo le entendí a que, por ejemplo, usted decía su problema y como son grupos de tres, iba a tener dos recomendaciones, la de los otros dos compañeros. Ah, ok. Pero no sé si le entendí más. Hagámosla así. Pero igual. Ajá. Bueno, ella está conectada supuestamente, pero no dice nada. Ajá, sigamos así. Pero, ¿cuántos problemas más tendrían que haber? Uno por... ustedes digan uno. Pero no necesariamente tiene que ser de computadora. No, otro problema. Cada quien va a dar su problema y tenemos y los demás. Diferente equipo. Dos soluciones. Ajá. Uh-huh. Y la segunda quizás sería change hard disk, cambiar disco duro. Change hard drive, así. No, this. Ajá, hard disk. This. Ajá. Okay. ¿Y la suya, Chacón, cuál sería? El problema. A ver qué le puedo recomendar, porque si no sé mucho. ¿Crees que pongamos eso es algo, pero algo del trabajo tiene que ser, ¿verdad? Ajá. Pero tal vez me equivoqué en algún reporte diario. Uh-huh. ¿Cómo que podría ser? (Risa)
Entonces, este, tenemos la, lo que nos ya está problema fallando. Hay que aconsejarla. Uh-huh. Si usted gusta a ella que le diga el problema y usted la aconseja. Y después usted me dice el problema y yo le aconsejo. Ah, ok. Y después ella me aconseja a mí. Y todos nos aconsejamos. Exacto. Ah, ahí está la teacher. Entonces la teacher nos aconseja a los tres. Después hablamos con... Y nos agarra con la vara del juicio. Ajá. Ok, guys. See you in a moment. Okay. Why so quiet? We are right here. Oh, okay. And we are a little bit confused. Why? Because Demi is telling that she got a problem with his computer. Uh-huh, with her computer, He says his computer is working slow. Okay, uh-huh. And I think that the questions is the upside phrases in the down phrases are their answers to the problem. Mm-hmm. You can but say, there are, but there are a confusion between us. There is a confusion, that. Okay. No, but you can use those phrases or you can mix it with phrases that you already know. Puede usar esas frases o puede utilizar frases que ya conoce. Mm-hmm. Not necessarily upside in the phrases are how can I tell you there are answer and question and problems. Yes. Uh-huh. Yes. Okay. Sí, ahí hay esas. We can reformulate every sí, problem. Sí, puede utilizarlas. Las de answers, les había puesto un chequecito, creo, ¿verdad? No, perdón, las de problemas le había puesto un chequecito. Y las que usted va a dar una posible recomendación, le había puesto una estrellita. ¿Ok? ¿Las copiaron así? ¿Les marcaron ahí? Yo creo que no las copié. Ah, siempre tomen captura o copien rapidito para que tengan esa información. ¿Ok? Sí, no le tomé captura. ¿Usted, Elmi? Vi que le puso un chequecito rojo, pero no le tomé captura. ¿Usted, Elmi? No, teacher. No. Ah, sí, potes. I promise you it's not the last one. Okay, bye. Muéstralo de nuevo, por favor. What? Muestra de nuevo la pantalla. Bye. Dele vuelta a su teléfono, Nelson. Necesito uno nuevo ya. No, dele vuelta al teléfono. Ah, bien, sí, está bien. Así está bien, bien. Vale. La primera donde tiene el puntero. Dice, I have a look at it. Esa es recomendación. Póngale una R. It doesn't work properly. Es un problema. Póngale una P. It makes a strange noise. Problem. I need to. La puedo usar en la dos. I need to use my computer. I have a problem. Ah, ve. O I need to reset your computer to help you. Dependiendo, necesito. Esa la puede usar los dos. Problema o recomendación. I need to speed things up. Recommendation. Okay. Check the brushes once a night. Check the brushes. Aquí puede decirle, check the brushes, check your phone, check the computer, check the wheels on your car. Check the ink on your printer. The brushes es algo que lo va a poder quitar. Esa es recomendación. I have to extend the shot. Recomendación.
A minor fault is a problem. Okay, ¿lo copiaron? Yes. Okay, perfect. Carlos está comiendo. Okay. Bueno, pero si ya lo tienen entonces, ¿verdad? Me voy con otro grupo, chicos. Los veo un ratito. Thanks, teacher. Thank you. Bye. You need to will buy new monitor. Need to new buy? No, no. You need to buy. Ajá. A new monitor. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? No. Así sería. No. Bueno, yo digo que no. You need to buy a new monitor. Miren la frase 4 que dice need to. Así, need to. You need to buy a new monitor. Ajá, como lo tiene él, de último, así lo he escrito yo. La recomendación. You need to buy a new monitor. ¿Cuál otra? Pero es que creo que solo esa solución tiene. Comprar otro monitor. ¿Y otro problema? Necesita, o sea, en la misma oración dice que necesita otro monitor. Quiero ver otro problema. Que prácticamente sería lo mismo porque lo que nosotros utilizamos en el trabajo sí es como, por ejemplo, la Price Market, creo que se llama, que es una como marcadora de precios que normalmente se traba. Ok, ¿cómo dijimos que se decía se traba? Stock. Gets stuck. Gets stuck. Gets stuck. Get stuck. Exactly. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. See you in a moment. Thank you. Vaya, entonces es the price marker gets stock. Vaya. Connecting with other device. Be connected with other device. No, Carmen necesita de. ¿Por qué están callados? Que tenemos sueño. Que según creemos, teacher. Creemos que ya tenemos lo que nos pidió, ¿verdad? Era un problema de un aparato y 2 recomendaciones por cada uno, ¿verdad? Pero todos iban a participar, ya terminaron. Ya las tenemos anotadas. ¿Cuál es su problema, Rubén de Jesús? My computer, it doesn't work properly.
Okay, your computer doesn't work properly. Okay, ¿y cuáles son las recomendaciones que le han dado? Give a fast review, check the component, call a computer technician, review the system, change the operating system, y run the antivirus. Run the antivirus. Okay, very good. Very good. Muy bien. ¿Y usted cuál es su problema, Margarita? Es la misma, teacher. Entre los tres hicimos la misma. ¿Entre los tres hicieron la misma? Ajá. Sí, el mismo problema pusimos. Bueno, eso es lo que entendimos nosotros. Y dimos dos soluciones cada uno. Bueno, eso entendimos, la verdad. Ok, ok, está bien. Así nos vamos a ir entonces. Uno va a hablar, el otro que dé las soluciones. Vamos a hacer algo. Margarita, váyase a la configuración de Zoom. Váyase a su aplicación de Zoom. ¿Ya está en la configuración de Zoom? Sí. Vaya en la configuración de Zoom. Usted le va a dar clic donde dice audio. ¿De dónde dice audio? ¿Ya está ahí? Es como la tercera opción. No, teacher. Vaya a esa configuración de su plataforma de Zoom. De su aplicación. Dice settings. Si está en inglés y si dice en español, dice. Vaya, vamos a hacer eso. Lo voy a decir a mi computadora. ¿Ok? Este es Zoom. ¿Puede ver Zoom? Y Rubén y Marlon, si no lo han hecho, por favor, háganlo, por favor. Acá está Zoom. ¿Pueden ver Zoom? Es que supuestamente yo estoy en Zoom ahorita, en la plataforma, pero no. Vaya, pero puede ver ahorita la pantalla de Zoom. No la oigo, creo que se la apagó el teléfono. Fíjese que yo por lo menos, teacher, veo ahí el navegador, ¿verdad? Que dice Google. Del mío. No sé si alguien más está compartiendo pantalla. Yo estoy compartiendo ahorita, déjeme compartir de nuevo. Sí, entonces sí, veo nada más el navegador. ¿Y ahora? Igual. Vemos el navegador que tiene el drive, el control de asistencia, la new tab. Vaya, lo que van a hacer es lo siguiente. Se van a ir, ya les voy a enseñar acá. Porque sí, fíjense que yo realmente ayer intenté la opción que decía, pero yo acá a la par de desactivar audio no tengo ninguna flechita. Y aquí donde dice más, tengo unos puntitos y no encontré la opción. No, ya lo vamos a hacer, mire, ve. Aquí, ya le voy a enseñar una imagen, lo que van a hacer. Hoy sí me escucha, teacher. Sí, le escucho. Y también se escucha la película ahí. Ajá, eso es lo que pasa. Vale, ya le puedo enseñar algo. Ustedes van a ver algo así, miren. Es que sí se escucha fuerte la tele. Vale. Miren esta imagen, la mira. Sí. Vale. Cuando usted se va a la configuración de Zoom, le voy a bajar el sonido, Margarita, ¿ok? Un momentito. Ok. Vale, se lo voy a apagar. Aquí, usted ya está en la configuración y dice general, video y audio, ¿ok? Donde dice audio, vaya, yo aquí le doy la opción donde me dice que me aparece una opción donde yo le puedo suprimir. Dice suppress y dice que le quite el sonido del fondo. ¿El de ustedes se ve igual que este? ¿O se mira distinto? ¿Ustedes lo tienen en la compu, teacher? Ahorita la imagen la pueden ver, la que estoy compartiendo.
Sí, la podemos ver, aunque no vemos ahí donde diga suppress, o no, por lo menos yo no lo veo. No, es que esa imagen acabo de bajar de... aquí. Pero ya le voy a enseñar una. Permítame. Esta le voy a enseñar ya, ahorita mismo. Porque me interesa que hagamos eso. Vale, miren, le estoy enseñando otra imagen. ¿Hoy sí? Ah, ok, suppress. Vale, aquí está audio. Y aquí dice suppress background noise. Pero le van a aparecer estas 4 opciones. Auto, low, medium, high. Para cuando tenemos problemas en la casa que hay bastante sonido, le vamos a dar siempre a high. Sí, esto es en configuración, miren. Configuración, dice aquí arriba. General. Y eso se puede hacer, disculpe, eso se puede hacer mientras estamos en la reunión. O... Sí, tiene ahorita lo puede hacer. No, ahorita yo lo hago. Déjeme intentar. Rubén, usted ya lo hizo. No, teacher, es que como yo estoy en el teléfono y no sé si no me sacaría de la reunión. Si... No lo saca. Porque aquí solo me aparece sector audio, iniciar video, compartir, principiante. La opción general. No, vaya a ser configuración. Pero me tira la configuración, pero de la reunión ahorita. No, es que si tienes que ir a la aplicación de Zoom, no a la, a la conferencia. A la aplicación de su teléfono. Okay. Se va ahí y ahí le pide, mira. Sí, aquí yo, por ejemplo, estoy en la pantalla, teacher, aquí dice volver a la reunión. Luego, tengo 4 menús, reunión y chat, reuniones, me apareció un relojito, contactos y configuración. Vaya. Aquí en configuración. Ajá, en configuración. Ajá. Dele clic. Me aparece reunión, contactos, chat, general, escanear código QR y acerca de. No, y el audio no le aparece nada. No, le doy a reunión. Si yo le doy a reunión, ahí sí me aparece audio. Dele clic. Pero solo me aparece. Ajá, pero solo me aparecen. En audio me aparecen 3 opciones. Conexión automática al audio ese, desactivado. Silenciar mi micrófono. No. Ajá. Es que ustedes están en la configuración de la reunión. Eso es diferente. Ajá. Quizás a lo mejor tendría que salir, no, tendría que ser mientras no estemos, ¿verdad? Sí, o se pueden ir a la aplicación directamente. Porque ustedes, si yo me voy aquí a mi pantalla, tengo la configuración de la reunión. Pero tiene que irse a la aplicación. Sí, porque yo por ejemplo, voy también a la aplicación, teacher, pero me abre de nuevo siempre la reunión. No me deja porque yo ahorita ya entré nuevamente a la reunión. Ajá. Entonces, si yo me salgo de la reunión. Lo pone en negrito. Bueno, ya aquí ya estoy en la aplicación en general. Entonces, aquí tengo las opciones. Volver a la reunión, reuniones, contacto. Porque si de aquí yo le doy otra vez el botón atrás, ya llego a la pantalla principal del teléfono, digamos, ¿verdad? Y ahí me aparece Zoom solo con el puntito azul que estoy conectado. Entonces, le doy a Zoom y en el menú, dentro del menú es donde yo tengo las opciones que le decía. Ahí está configuración. Pero pues quizás trate de hacerlo después cuando se salga. Tal vez lo deje. O a lo mejor podría ser porque estoy en el teléfono, quizás. Pero lo voy a intentar cuando estemos fuera de la reunión. Ok, perfecto. Entonces, ahí me avisa si le sirve. Ok. Perfecto. Vámonos entonces. Vámonos. Vámonos más. Okay, we are going to listen to some of you. Vamos a escuchar a algunos de ustedes. Okay, y luego vamos a seguir con otra actividad también. Siempre en la misma página. Okay, we're going to start with Nehemías, porque veo que se está durmiendo. Nehemías, tell us your problem and the recommendations that your people gave you. Okay. Helen, your problem? Helen, your problem. Excuse me. My computer shut down all the time.
Okay. You need check technician or reset your computer. Ahora my problem. My printer does not paint black. And you need sell a printer and bring a new printer. Ay, ya no me acuerdo. Anote, cipota, anote. Ajá. Ni sé que anote aquí. Excuse me, teacher. Yes, Carlos. Quiero aconsejar a Frank. Aconsejelo, pues. Sí. Frank, you need sell your old print and pay a new print that paint the color. Give the fire. Yes. Thank you, Mr. Rene. Okay, very good. Tres consejos en uno, teacher. Y un solo. Very good. Thank you, René. Thank you, Nehemías. Thank you, Dianelli. Vamos a ver, señor Oscar Mauricio, ¿con quién está usted? Ya lo digo. Ay, con Carmen. Con Carmen y... Esta caña aquí. Ok, va, empecemos. Con Susana. Ok, good. Y Carmen. Ok, my problem. Ok. ¿Quién comienza? My problem is... ¿cómo se llama este? My printer is not working. Okay, my printer is not working. Good. Because wireless connection failure. Oh. Okay. ¿Qué más podemos decirle? You need to check printer's signal and read the manual, the instruction manual. Mm-hmm. Okay. The download the app and download the app. Okay, and perfect. Try connecting with other device. Might work. Okay, very good. Carmen, thank Susana, thank you. We're just gonna share one. Okay, vamos a compartir uno para que participe el otro grupo. Nelson, vamos. No se le escucha, tiene el micrófono apagado. Excuse me. My motorcycle doesn't work properly. You need to check mechanic. Or you need to change the fuel. Or you need to change the fuel. Very good. Now, vamos a léame otra vez el problema. My motorcycle doesn't work properly. Okay. Cuando utilicemos doesn't, no lo vamos a combinar nunca, nunca, jamás. Never. Con is, o con are, o con am. Okay? Porque doesn't... No, es it. Es aún. My motorcycle. Okay. The computer es el sujeto. Y si usted está repitiendo it, tiene dos sujetos. Ah, okay. Como que dijera, Silvia yo, ¿ya? Yo, right? Entonces, así es lo mismo. Entonces, vamos a dejarlo computer doesn't. My motorcycle doesn't work properly. Exacto. Ahí vamos, bien. Perfecto. Y ahí van los dos consejos que le dieron a sus compañeros. Muy bien. Hicieron muy buen trabajo con los consejos. Y el problema, Laureana. Okay. My cell phone doesn't turn on. My cell phone doesn't. ¿Otra vez? My cell phone?
My cell phone doesn't turn on. Ajá. My cell phone doesn't turn on. Very good. What are the recommendations? You need to charge the battery. You need to change or charge? Change or charge? Change the battery. Okay, ¿la tiene que cargar o cambiar? Es que pusimos ambas. Ah, ok. Very good. Ok. ¿Cuál es la otra recomendación? You need to charge it. Okay, Meneses. You need to charge it. You need to charge it. Okay, charge it. Repeat. Charge it. Okay, good. Veamos, Mr. Balmoris and group. Of course. The problem is that. My computer doesn't work properly. Okay. I have a fastest previous. Each of the component y call the computer technician. Okay. Ok, perfecto. ¿Quién más estaba con ustedes? Me, teacher. Ok, go ahead. Review the system, change the operating system, and run the antivirus. Run the antivirus. Ok, perfecto. Thank you so much. Thank you. Ahora, vamos a hacer algo que no tiene mucho que ver con la clase. Me he fijado que cuando estamos trabajando en equipos, hay unos que tenemos mucho sonido de fondo, ¿ok? Y es normal porque estamos en nuestras casas. Obviamente a los demás están haciendo su vida, están viendo la novela, qué sé yo, ¿right? Súper normal. Pero vamos a hacer lo siguiente. Sinceramente acabo de revisar en mi teléfono en la aplicación de Zoom y no veo la opción, como me decía Marlon Balmores. Pero los que estemos en computadora o en tablet, o vean si tienen la siguiente opción en sus dispositivos. Si lo tienen en español, me imagino que la mayoría tiene Zoom en español. Entonces vamos a irnos a la configuración de Zoom, de la aplicación, no de la videollamada, ¿ok? De la aplicación. Creo que en computadora se va a poder. Nos vamos a general, ¿verdad? Perdón, nos vamos a configuración. Va a ver usted general, video, le va a dar clic donde dice audio. Aquí, ¿verdad? Le va a dar clic donde dice audio. Cuando usted ya le ha dado clic en audio, luego se va a venir altavoz, no nos importa, micrófono, déjelo donde estaba aquí el micrófono, usualmente está a la mitad, muy bien. No lo ponga hasta arriba porque hay mucho ruido. Ahora le va a dar donde dice suprimir ruido de fondo. ¿Ok? Suprimir ruido de fondo. Cuando lo tenemos en automático, chicos y chicas, se escucha todo lo que tenemos atrás, ¿ok? Hasta un grillo, si pasa, lo podemos escuchar. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a darle clic en alta, porque alta nos permite que, aunque esté ladrando un chuchito, ¿ustedes oyen a mi chuchito? Está ladrando. ¿Lo han oído? No. ¿No? Ahí está ladrando el cipote. Right. Ahí está, pero no lo oímos porque tengo esa opción. Entonces, hacemos eso mismo. Entonces, porque alta, muchas veces no lo tenemos descargado, entonces le va a empezar a descargar en la aplicación la opción, ¿ok? Pero si usted le da alta, minimiza los sonidos. No es que se va a extinguir el sonido, sino que se va a oír más lejos. ¿Okay? Se lo va a quitar un poquito de ahí para que no se oiga tanto, ¿ok? Si pueden, en su computadora, háganlo. Porque a veces cuando estamos trabajando en equipo, nosotros queremos participar, pero nos da pena que tenemos mucho ruido a la par. Entonces es como que, ay, ¿cómo hago? Pues yo quiero decir esto, no puedo, porque tengo mucho ruido. O eso me afecta a mí también, cuando estoy recibiendo la clase, para la información que estoy obteniendo. ¿Sí? Si tienen la opción, háganlo, por favor. En dispositivo de teléfono, no sé si la tienen, para hacerlo en eso. Yo sí, le quiero decir,
¿Sí sale? Ah, perfecto. Entonces, si le tienen teléfono, muy, mucho que ver. Qué mejor. Ahora, solamente la conversación. Ah, WhatsApp lo mandé para que lo vean. Ah, ya lo mandó. Mire, que sí puedo tener. Ustedes son bien rápido. Ahí está, mire, ve. Configuración de la reunión. Mostrar los subtítulos. Okay. Ahí busquémoslo y ahí le vamos a encontrar. Se le da el que dice utilizar audio, audio original. Sí, exacto. Ahí le va a dar. Muchas gracias, Edgar. Ahora vamos a pasar la asistencia. Vamos a seguir mañana con las actividades. Ahora el tiempo que íbamos a utilizar para pronunciación lo utilizamos para la plataforma, pero mañana vamos a tratar de utilizarlo para pronunciación. Les voy a tratar de mandar un video de pronunciación. Practíquenlo, por favor, cuando tengan un tiempito libre, un ratito, para que podamos hacer los ejercicios en la tarde. ¿Ok? Ahora, la asistencia, rapidito. Ana Mercedes Amaya Corado. Present. Andrea Laureana Vázquez Martínez. Present. Carlos Mario Avendaño Peña. Carlos Present, René Rivas López. Present, teacher. Carmen René Calderón de Vázquez. Present, teacher. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Edgar Gonzalo Chacón Alvarado. Present. Elsa Merino de Villeda. Present, teacher. Francisco Nehemia Godínez Urquía. Present. Helen Dionelli Barraza de Jerez. Present, teacher. José Daniel Meneses Bolaños. Present, teacher. Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Marlon Balmori Dueñas Rodríguez. Present. Mauricela Orante Fernández. Present. Nelson Domínguez Díaz Salas. Present. Oscar Mauricio Montenegro. Reina Margarita Martínez de Castillo. Present. Roxana Elizabeth Méndez Melar. Present. Rubén de Jesús Campos Gómez. Presente, teacher. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Present. Mario Alexander Arteaga Campos. Here. Diana Carolina Guevara Ortiz. Present. Claudia Carolina Ventura Canales. Okay. So, we are going to finish with the class today. Today I'm supposed to stay with Mr. Meneses. Right? Mr. Meneses, si se va a quedar, nos avisa. Y si no, le puede ceder el espacio a alguien más. Okay? The other ones have a beautiful night. See you tomorrow at 8 p.m. A la 10 le iba a decir. At 8 p.m. Have a beautiful night. Bye bye. Good night. Good night, teacher. Bye. Good night. Good night. Bye bye. Good night, teacher. Hello. Hello. Hi, Mr. Teacher. Meneses. How are you? I'm fine. Okay, perfect. Tell me, what question do you have about today's class or any other class? Todavía a mí lo que me cuesta diferenciar un poco lo que es este los countable and countable. Countable and uncountable. Countable and uncountable. Bye. Ajá. Lo vamos a hacer. Por ejemplo, cuando usamos este any o much o many. Ahí es donde me trabo todavía un poco. No se preocupe, permítame. Aquí vamos a tener una presentación flash. Deme un segundito. Nivel 4. Match, no. Nivel 3. Deme un segundito, señorito. Le voy a enseñar unos ejemplos, ¿ok? ¿Qué chanchería es? Un segundito, señor Meneses. Voy a mandar acá. Esta información quiero enviar.
La vamos a abrir aquí en otra aplicación. Permítame que este lado está cargando. Vale. Primero, entre en lo que carga. Countable nouns. Todo lo que usted pueda contar. Right? Pero lo único que lo vamos a diferenciar, Mr. Meneses, lo vamos a diferenciar de los contables que tenemos en español. Los sustantivos contables y no contables de español pueden ser muy diferentes. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nos confundimos. Por ejemplo, en español contamos el pan, ¿verdad? Un pan, dos panes, tres panes, etc. Uh-huh. En inglés no contamos el pan, es un no countable. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos con la diferencia de countable and uncountable nouns? Los no contables es aquello que definitivamente no lo podemos contar con números. Entonces, como no lo podemos contar con números, utilizamos quantifiers o cuantificadores, frases que nos van a decir la cantidad. Por ejemplo, yo no digo one bread, porque es incorrecto, no digo un pan en inglés, I cannot say that, pero lo que voy a decir es, oh, some bread, algo de pan. ¿Ok? Some bread. Entonces, usualmente, para los uncountables, sí los contamos, porque al final sí utilizamos un quantifier, pero no como los otros, que no los podemos contar con números, ¿ok? Que ese es el gran debate que hay, que no se pueden contar con números. Por ejemplo, uno me dice dinero, pero si el dinero se cuenta, en español sí contamos el dinero. La palabra dinero, money, no se cuenta, ¿ok? Es no countable. Pero no la palabra dollar sí se cuenta. $1, $2, $3. Pero no puede decir usted one money, two monies, three monies. ¿Sí hay que decir? Entonces, cuando es un no countable, vamos a usar la palabra money. Cuando es contables, okay, y ya le voy a enseñar aquí la palabra. Ajá. Correcto. Ya le voy a enseñar aquí, mire. Es que yo estoy preparadísima, mire, ya le voy a enseñar. Bien fácil. Vamos a tener una clase de 5 minutos aquí. Mira la pantalla azul. Sí. Vale. Chivísimo. Entonces aquí tenemos, right, much or many. Eso es lo que usted me pregunta, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué ocupo? Much or many. How much or how many. Tenemos aquí. De estas cosas, ¿cuáles puede contar? We have flower, sun, rhino, que es un rinoceronte, boat, un bote, water, grape or sugar. ¿Cuáles puede contar? Flower. Flower, rain, ajá. Rhino. Uh-huh. Only. Only that. Ok. Only that. Veamos acá. Right. Ahora veamos si se miran bien con plurales. Okay. Mira aquí. Flowers. Sí. Sands. Uh-huh. Arenas. No, arena, ¿verdad? No. Rhinos. Yes. Boats. Yes. Waters, no. No. Mm-hmm. Grapes, yes. Las uvas, right? Grapes, mm-hmm. Right? Sugars, no. Mm-hmm. No. Right? Azúcar, no. Entonces, aquí vamos teniendo un ejemplo. Si usted puede hacer un plural de un nombre, por ejemplo, yo tengo I have this. Digamos que es un mug. Mug. One mug, two mugs, three mugs. Tengo como tres aquí ahorita en el cuarto. Right? Mm-hmm. Three mugs. Entonces, sí los puedo contar. Right? Entonces, si se puede hacer un plural, entonces es contable. Si no, no lo es. Entonces, por ejemplo, tengo aquí, if you can count it, use many. Si lo puede contar, utilice many. Por ejemplo, too many flowers. Right? Too many flowers. Mm-hmm. Right? If you can count it, use many. Mira que esa cipota está comiendo las uvas. Right? I ate so many grapes.
Me comí muchas uvas, que hasta me enfermé. That I felt sick. Right? How many boats can you see? Uf. Right? I see a lot of boats. Si no los quiero contar, so digo, ah, a lot of boats. I see many boats. Right? I see 2 boats, 5 boats. Los puedo contar aún con números. Okay? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, yes, okay. Yes, yes. Ahora, si usted no lo puede contar, va a utilizar la palabra much. Se fijó que en una oración hoy utilizamos much light. Sí, much light. Much light lo utilizamos porque mucha la luz. ¿Sí? La luz no la podemos contar. ¿Cómo cuento yo la luz? En kilovatios. No, ahí estoy contando los vatios, no la luz. ¿Ya? Uh-huh. Ok. There is too much water. Aquí podemos como demasiada agua. Like, no. Right, too much water on the floor, right? Ahora, este es el resumen, miren. Para contables uso many, para no contables uso much. Okay. Ahora, okay. ¿Y ahí qué utilizaría aquí? Orange juice. Exacto. How much orange juice do you want? ¿Y aquí? Uh-huh. Much or many? How many? How many cookies? Very good. Okay, people. There are too much people in line. Okay, puedo contar a las personas. Puedo decir one person, two persons, three, four, five. There are too many. Too many, right? Porque las puedo contar. Yeah. Right? Ahora aquí, salt. La palabra es salt. Sal. So much. Okay. So much. Very good. Ahora esta. Homework. Es bien difícil, fíjese. The teacher guy used to. Much. Much. Exactamente. Muchos estudiantes se equivocan y piensan que la tarea, que porque uno les deja 1, 2, 3 tareas, en español sí se cuenta. La profesora me dejó 5 tareas, pero en inglés no. Solo se cuenta el trabajo mental que se va a hacer. Right? Much homework. Mira. 2 cans. I said many. 2 cans. Many. Many 2 cans in the tray. Ya era este, ¿verdad? Aquí ponemos much or many, dependiendo de lo que veamos. ¿Ok? ¿Sí me va entendiendo el uso de much or many? Yes. ¿Alguna pregunta? Only. ¿Seguro? Sí, teacher. Vale, pues entonces ahí quedamos, señorito Meneses. Nos vemos mañana a las 8. ¿Ok? Adiós, teacher. Thank you so much. Igualmente. Adiós. Adiós.